Presenta Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción. Gianni, movemos el agua. Bueno, como les adelantamos, el Profesor no estaba hoy con nosotros, le mandamos un beso grande, pero nos mandó información de cómo estuvo el tema del viento el fin de semana, es que verdad. hablábamos hoy también que había estado bastante complicado en las zonas costeras. Hubo rachas de hasta 102 kilómetros por hora en Punta del Este a mover rachas, mientras que en Melilla el registro fue de 75 kilómetros por hora. Y aquí en la capital, en Montevideo, 71 kilómetros por hora, según datos del Profesorra. Estas rachas de viento de corta duración vinieron asociadas a este ciclón extratropical anunciado la semana pasada. Pero ahora entremos en lo que Inumet incluso pronostica para el día de hoy, porque emitió un aviso especial a la población por tormentas fuertes que se van a desarrollar al término de la noche de hoy, lunes, durante la próxima madrugada, afectando principalmente al sur del río Negro y al noreste del país. Les decíamos también anteriormente que por su parte el profe Serra nos mandó el extendido en el que incluye también esta advertencia por tormentas severas. Vean ustedes, en el norte hoy inestable, lluvia, sol, máxima 22, mínima 10, mejorando a la tarde de mañana rápidamente. En el miércoles nuboso, temperatura máxima 15, mínima 5 nieblas en la mañana y el jueves algo nuboso, 14 la máxima, 4 la mínima, atente que ahí puede haber heladas agrometeorológicas. En la zona sur, el martes inestable, lluvia. Y tormentas. La máxima será de 18 y la mínima de 7. Probabilidad de tormentas fuertes a la madrugada y mejora rápidamente también en la tarde. El miércoles inestable, cubierto, temperatura máxima 15 y mínima 3. Y el jueves algo nuboso, la máxima 14 y la mínima 2 grados. Y allí están viendo las fotos que sacan en el área metropolitana donde tendremos lluvias, tormentas, una máxima de 15, mínima de 9. Tormentas puntualmente fuertes en la madrugada, mejora en la tarde. El miércoles nuboso con 14 de máxima, 5 de mínima. Y el jueves algo nuboso con máxima 12.4 de mínima muy baja sensación térmica. Y como les decía Humberto, la de advertencia de Inumet, también el profesor Serra coincide con un pasaje rápido de frente frío que va a provocar estas lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas pueden ser severas, viento fuerte en zonas de tormenta, lluvias copiosas y hasta manifestaciones eléctricas y probabilidad de granizo en la zona donde se genere la tormenta. También espera rachas de viento de entre 40 a 70 kilómetros por hora puntualmente en la zona costera. Tira. Abrigados en esta semana, gélida semana, especialmente hacia el fin de semana, baja sensación térmica a partir del jueves, y Noche de la Nostalgia, mínimas entre 1 a 2 grados bajo cero. Presentó Gianni para su completa línea de bombas de calor para calefacción. Gianni, movemos el agua.